Bueno, aquí tenemos la vaca lechera. El dueño la va a buscar y ella viene de lo más linda para que la ordeñen, ¿no? Y es enorme, Dios. Enorme la vaca, ¿no? Y ella va obediente, ¿no? Esto es una hacienda. Que está aquí en República Checa, en la parte del campo, ¿no? Bueno, la vaca como que camina muy rápido y ahora la van a ordeñar, así que nosotros vamos a ver, ¿verdad? El señor, el dueño de la vaca, nos va a compartir cómo va a ser para ordeñarla, ¿no? Mírame eso. Primero la limpia. Le limpia las teticas, qué linda, ¿no? Y ella mientras tanto está comiendo su alimento. Y entonces, ahora le van a sacar la leche con el aparato para después dárselo al becerro que ella tiene. Pues ella tiene un becerrito. Y entonces el becerro, para que no mame de una sola teta, para que no se le seque las dos, una de las tetas, entonces le sacan la leche y después entonces le dan al becerro la leche, pues. Aunque el señor también, aquí el caballero, también hace queso y todo eso, y mantequilla y eso con la verdad es que es bueno tener una vaca lechera, ¿no? Y entonces ahora, bueno, ahí está, que le están quitando la leche a la vaca. Bueno, amigos, no sabía eso, pero también le dan sal a las vaquitas. Y ella lambe su cubo de sal. De verdad que no sabía que le dan sal a las vacas, pero ella como que le gusta la sal. Sí, señor, y ahorita va a comer su alimento. Bueno, ahora ya finalizando, le van a quitar el aparato, porque increíble, ella tenía las tetas, las tenía súper grandes, llenas, ¿no? Y entonces ya le van a quitar el aparato para darle la leche al becerrito. Bueno, y ahora se ve. La cantidad de leche queda allí en ese envase. Y entonces lo van a colocar en un tobo para dárselo al becerro. Bueno, ahí está ya la leche que la va, o sea, del ordeño de la vaca. Bueno, a esta vaca no le cantan, sino que le echan este alimento, pero ella también no sabía que le echaban sal a la vaca o que le daban sal para que comiera. Tal, ahora el becerro se toma la leche para que ese es para evitar de que él vaya a mamar de una sola teta y la otra se seque. Entonces, para que las dos tetas den leche, ahora, wow, él mete la cabeza dentro del tobo, ¿no? La mete está completico. Bárbaro. Entonces él toma su leche y la mamá le da de las dos tetas la leche y así no se pierde la leche de una teta, sino que tiene de las dos. Qué lindo. Y me lo trajeron para que yo lo tocara. Qué lindo. Qué hermoso.